financiera y sobre infraestructura. Lógicamente, quizás no se ven allí directamente reflejados lo que significa la investigación y la extensión también como funciones misionales de la universidad. Pero tocaremos pues brevemente al respecto, por cuanto en el tema de investigación estábamos todos a la expectativa de lo que ocurriera con la última convocatoria de Colciencias, que los resultados fueron dados en el mes de abril y ratificados también en el mes de mayo, y que para la universidad ha significado un resultado muy importante. Este resultado se condensa en un uninotas que acabamos de entregar, y aunque es parte de la gestión adelantada durante estos años, los resultados se dieron ya en este primer semestre, y quizás por eso pues no fue un elemento central. De igual forma, en extensión universitaria tenemos muchos desarrollos, muchos proyectos, y comentaremos pues algunos elementos de manera muy breve. Creo que cuando se habla de educación superior, y hoy en el país pues es un tema que está posicionado, a todos nos preocupa no solamente la cobertura sino también la calidad. Creo que ese es el dilema que tenemos todas las instituciones de educación superior, porque hay más estudiantes o egresados del bachillerato, de la secundaria, que desean ingresar a la universidad, y que la universidad pública no logra ofrecer pues todos los cupos que se quisieran. Pero esto también hay que hacerlo pues con calidad, y por eso debemos someternos a esos procesos de aseguramiento interno y de rendición de cuentas a la sociedad a través de la evaluación de pares académicos, que en últimas determinan de alguna forma o recomiendan si los programas están cumpliendo con unos altos estándares de calidad, porque para funcionar es necesario cumplir con un mínimo que se ha establecido en el país, y por esa razón se otorga un registro calificado a un programa. Pero cuando ya se acredita, significa que ha alcanzado mayores niveles de desarrollo, y cada día las exigencias pues son mayores y podemos tener mejores resultados. En aseguramiento de la calidad, pues vamos a referirnos aquí creo que tenemos aquí el micrófono inalámbrico. Vamos a referirnos entonces a cómo estamos con relación a los programas. La universidad contaba hasta hace unos días con 7 programas acreditados por alta calidad, y hace unos días acabamos de recibir la buena noticia de que el programa de administración de empresas fue acreditado por alta calidad por un periodo de 4 años. Así que nuestras sinceras felicitaciones a todo el programa de administración de empresas por ese logro, que es el producto de más de 40 años prácticamente de servicios a la comunidad, iniciando con una tecnología en administración agropecuaria, luego un ciclo profesional que lo llevó a administración agropecuaria, y posteriormente la transformación en un programa de administración con ciertos énfasis, y lo que hoy pues ofrece como programa de administración de empresas de manera, por decirlo así, genérica. Así que pues acabamos de recibir esta acreditación de alta calidad, visita que recibimos el año pasado. De igual manera se sometieron 3 programas más a acreditación de alta calidad, que fueron ingeniería de sistemas, medicina y psicología, y que estamos en ese proceso todavía pues de revisión con el Consejo Nacional de Acreditación. Agronomía se volvió a acreditar el año pasado, en el 2014, 4 años, lleva una acreditación y 2 procesos de renovación, y se sometió a un proceso de evaluación por pares internacionales también, en la red o ¿cómo es? Mercosur. Ingeniería pesquera obtuvo también su acreditación en el 2010, 6 años, y ha venido pues avanzando en estos años también en la incorporación de más personal docente, avanzando en el plan de mejoramiento. Simplemente logró más años que ingeniería agronómica en su momento. Biología logró su acreditación en el 2012, 6 años, y va avanzando también con la vinculación pues también de profesores, están en la convocatoria docente al igual que todos los que acabo de mencionar.
El programa de economía logró 6 años en acreditación. Enfermería, cine y antropología también lograron 4 años en acreditación de alta calidad. De esta manera, la universidad en los 22 programas de pregrado completa 8 programas acreditados por alta calidad, es decir, más de un 30% de sus programas de pregrado presencial acreditados. Como la universidad es, digamos, muy joven en el tema de los posgrados, en comparación con los pregrados, apenas va avanzando en ese proceso de acreditación de posgrados y va a iniciar con la maestría en acuicultura, que precisamente tiene que ver con el programa de ingeniería pesquera y está dentro del proceso ya de autoevaluación. El año pasado, porque se trata de la rendición de cuentas del 2014, pero haremos en algunos puntos como una revisión de los últimos años, nos sometimos también a acreditación institucional. Con los lineamientos anteriores del CNA, nosotros debíamos cumplir con unos requisitos y era tener programas acreditados en ciertas áreas, ¿sí? En 5 áreas del conocimiento. Cuando un programa o la institución no tenía un programa acreditado en un área, tenía la manera de suplirlo con una maestría o con un doctorado. En esa medida, la universidad cumplió con todos los requisitos y se sometió al proceso de acreditación de alta calidad. No obstante, sigue trabajando en el proceso, siguiente por favor, y tiene un conjunto de programas que están en procesos de autoevaluación y de acreditación. En la diapositiva anterior estaban los programas que se sometieron, como les decía, administración, ingeniería, psicología, medicina, que se sometieron a acreditación de alta calidad de manera simultánea con la acreditación de la institución. Sigamos. Sigamos, por favor. Nosotros tenemos algunos resultados del proceso que no los voy a mencionar en detalle. Simplemente quisiera decir que el año pasado, en el proceso de acreditación institucional, no cerramos solo con la visita de los pares, sino que logramos, a través del grupo de investigación que dirige el doctor Jorge Sánchez y con la participación de toda la comunidad, tener 2 documentos importantes. Uno es toda la autoevaluación de la universidad, que es un informe muy completo, con 10 versiones que está también disponible en nuestra página web para revisión, pues, de todo el público. Y se hizo una investigación sobre las experiencias de acreditación en Colombia. Y tenemos entonces un libro, un texto, siga por favor, que es un texto que recoge las experiencias de acreditación en Colombia y cuáles han sido como las principales razones por las cuales el CNA ha recomendado la acreditación, pues, de instituciones en el país. Hoy Colombia cuenta con más de 286 instituciones de educación superior. De esas, alrededor de 86 son universidades y el resto son o fundaciones, corporaciones universitarias o instituciones técnicas o tecnológicas. Por ejemplo, en nuestro caso, en el Magdalena, el Infotec, ¿no?, que es un instituto de formación técnica. Entonces, este libro, que es producto de esa investigación que se adelantó durante 3 años, también ya está disponible, lo hemos entregado al Ministerio de Educación, a las distintas universidades, y puede servir de un texto también de lectura crítica sobre lo que es la acreditación en Colombia. Esto es muy importante porque recientemente el CNA expidió los nuevos lineamientos de acreditación institucional y ha planteado que a partir del año 2015 las universidades ya no deben cumplir con 5 programas acreditados, digamos 5 áreas distintas, sino que debe tener el 25% de sus programas acreditados si aspira a acreditarse institucionalmente. ¿Cuál fue el resultado de la visita el año pasado? Por favor. Nos dijeron los pares académicos al cierre de su visita que el énfasis de la universidad analizado en la misión, en el nuevo plan de desarrollo, pues sufrió una pequeña modificación, es el impacto que busca la universidad en la región Caribe. Creo que esto se evidencia en que el 70%
de los estudiantes que llegan a la universidad son del Magdalena y del resto de la región Caribe. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos 70% del Magdalena y 20%, 21% del resto de la región Caribe. Casi el 90% de nuestros estudiantes viene de toda la región Caribe colombiana. Dijeron los pares también que se puede afirmar que la universidad cumple su misión de formar profesionales responsables y ciudadanos íntegros. Creo que cuando se evalúa una universidad, se busca es eso, a qué se comprometió y qué está logrando. Lógicamente, pues hay diversidad en la formación que hay en cada uno de los programas y de las facultades. Pero yo creo que la universidad cada día ha ido dando muestra de que nuestros estudiantes y nuestros egresados, además de tener buenos resultados, de formarse de la mejor manera, pudiendo mejorar lógicamente cada día, nuestros estudiantes son personas, digamos, como más tolerantes, son más respetuosas, son personas que participan en los distintos procesos. O sea que cuando uno mira lo que dice nuestra misión y lo que dice nuestro proyecto educativo institucional, alcanza a evidenciar que efectivamente se va logrando. La universidad se ha constituido en un modelo en el país. Esta universidad tiene más de 14 años que no sufre un cese de actividades. Cuando tiene dificultades en los programas y facultades, trata de resolverlos por la vía del diálogo, se concerta. Yo creo que uno no puede hablar pues de conflicto y resolución de conflictos si internamente no puede uno resolver pues sus propias dificultades. Y creo que eso es lo que se muestra. El comportamiento de nuestros egresados, del personal administrativo en general, en todos los eventos, en el acompañamiento a las manifestaciones pacíficas que se hacen en la ciudad, en el desarrollo de la Semana Cultural, en las distintas ferias o exposiciones, digamos, que se hacen, creo que pues es una muestra de esto que los pares evidenciaron. De igual forma, manifestaron los pares académicos que la universidad en los distintos proyectos cumple con su misión y planteando de que efectivamente hace un esfuerzo muy grande para desarrollar una formación integral en los estudiantes. Que esto lo digan los pares externos, fueron 5 pares académicos, uno de ellos internacional, que vino pues de Europa precisamente a hacer esa valoración. Creo que pues nos llena de mucho orgullo. Seguramente pues hay muchas debilidades también que nosotros estamos atendiendo para seguir mejorando, porque la acreditación no es un fin, sino precisamente un medio de asegurar la calidad y de ser cada día mejores. Sigamos. Pues aquí tenemos un resumen también de la ponderación que hizo la universidad y lo que hicieron los pares académicos. Y luego de estudiar el informe de autoevaluación, de observar y analizar los factores definidos por la universidad, de ponderar dichos factores antes de la evaluación, consideran en síntesis que la institución cumple en alto grado con los factores planteados por el Consejo Nacional de Acreditación en su modelo de acreditación institucional y acogido por la institución. Esto fue en junio del 2014. El CNA destaca el interés de la universidad en todos los procesos de acreditación. Esta es una comunicación que nos llega en el mes de octubre. Y dado que nosotros estábamos en un proceso nuevamente de medición y evaluación de grupos de investigación y también en una convocatoria de profesores, el CNA consideró esperar 6 meses para pronunciarse sobre la acreditación de la universidad. Nosotros continuamos pues trabajando y pues vamos a comentar algunos aspectos que tienen que ver con los estudiantes. En este gráfico pues nosotros tenemos el número de inscritos en pregrado, ¿sí? Tenemos inscripción en primer semestre, en segundo semestre, de tal forma que si uno observa, pues que no alcanzo a ver bien aquí, ¿sí? La inscripción en el pregrado presencial, nosotros tenemos más de 12.000 inscritos. Lo que puedo decirle aquí es que la universidad ha venido aumentando la oferta de cupos.
En el año 2009 o 2008 tenía 1.300 cupos y hoy está ofertando 2.500 cupos cada primer semestre. Entonces, hemos logrado completar, por favor, Hermides, dato, 5.000 y algo de cupos, 5.145 cupos ofertados en primer semestre, cuando en el 2008 logramos ofertar al año 2.780. O sea, 1.300 y 1.300 en cada semestre. Eso significa que la universidad pues ha ido comprometiéndose con la ampliación de cobertura, ¿sí? Pero para seguir avanzando necesita más profesores, más infraestructura, más recursos financieros. La línea roja que ustedes ven es el número de matriculados, porque algunos estudiantes ingresan por segunda opción, deciden no matricularse o por algún problema de tipo económico. Pero cada día, digamos, entre los matriculados y los admitidos, se va cerrando la brecha. ¿Sí? La universidad tiene una deserción del 14%, 14.5%. Esta es la deserción que se da cada año. O sea, no es la deserción por cohorte, porque en el país por cohorte la deserción supera ya casi el 50%. ¿Sí? Esta es la deserción anual. Entonces estamos prácticamente en la media nacional, y aquí ustedes pueden ver el total de estudiantes. Nosotros cerramos el 2014 con 20.600 estudiantes. De estos 20.000, 14.141 son presenciales y 6.400 de educación a distancia. Educación a distancia empieza a bajar por lo que ya les comenté. Unos programas desde el 2012 y 2013 no se les renovó registro, porque son programas profesionales y solo uno o un par de ellos se piensa llevarlos a nivel presencial. La universidad le sigue dando respuesta al estrato 1, 2, 3 y algo que se llama sin estrato. Casi el 98% de nuestros estudiantes, pues según lo que reposa en admisiones, son estudiantes de esta población, ¿no? El siniestrato fue una figura que nos ideamos para aquellos estudiantes que vienen de zonas muy apartadas o incluso en la ciudad, como de algunos lugares, no sé, quizás pues en los cerros y algunas zonas realmente muy deprimidas, que ubicarlos en estrato 1 pues realmente no se justifica porque no logran estar estratificados. Entonces por eso nos ideamos la figura del siniestrato, el estrato 1, 2 y 3. Como les decía ahorita, de Santa Marta y el resto del Magdalena tenemos el 70%, de la región Caribe el 21%, es decir, más del 90% le da respuesta a las necesidades que hay en la región. Es de anotar que ya entre el resto del Magdalena y la región Caribe siempre están en una competencia allí, y que de verdad debemos seguir haciendo esfuerzos, porque a veces pues nos ganan los cupos también egresados de la secundaria que vienen de otros departamentos, porque quizás pues tienen en algunos casos un mejor nivel de competencia y resultados en las pruebas SABER 11. Del resto del país hay casi un 8%, que eso también es importante, porque significa que la universidad cada día pues tiene un mayor interés por parte de egresados en todo el país. Un 8% de más de 14.000 estudiantes, estamos hablando de casi 1.000 estudiantes que vienen del interior del país. Tenemos pues desde Bogotá, Nariño, de distintos departamentos que están llegando a estudiar a la universidad, sobre todo en aquellos programas pues que tienen una connotación como de la parte ambiental, biológica, antropología, cine. Están llegando de muchos lugares del país. ¿Sí? Así está la graduación, porque la universidad...